tiene que ser ahora. Cuando yo era chico. Ahí va. Acá llegó, ¿eh? Ahí va, ahí va. Acá empezó. Acá empezó. Miraste, loco. Miraste, loco. Con Weir incorporado. La canción, ¿qué es colate un dedo cabezona? Sí. Vamos, la palma, la palma. Sí, la farga. Sí, ¿qué pasa? Farga. Fijate, boludo, a ver si tengo algo acá en la garganta, boludo. ¿A dónde? Fijate, boludo, si no se me ve algo extraño, no más te decís. No, no se le ve nada, ¿por qué? ¿En serio? Sí. Una cesaza la puta. ¡Ay, boludo, qué pelotudo! ¿Por qué? Decir por qué. Ahí va, hola, 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 vagancia, hola, locura, hola, hola, los rochos. Bienvenido al programa más escuchado de, mirá, te voy a decir, más escuchado de todo lo que ha sido la historia de la radio mundial. ¿No? Ay, qué pretencioso que es. La radio mundial, el programa que quisieron, mirá, quisieron imitar la más mejor radio de los mejores países. Pero nunca, boludo, nunca pudieron, porque ninguna tiene el animador con la locura necesaria para ponerle toda la pasión y el sentimiento necesario. ¿Quién será ese animador? Hay días que viene muy pedante, hay días en que viene muy, 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 muy. Ahí va. Mirá, boludo, acapela te lo canto, el programa del Guiche. El programa del Guiche totalmente ATR. A capela en vivo. Vamos a capela. Maldito Peque. R Music. Early Records. ¿Pero no es necesario que esté con el Güiro haciendo ese quilombo innecesario todo el tiempo? Hablando del capitán. Estamos hablando del capitán del barco, más vale. ¿Cuál más va a ser? ¿O estaba esperando que venga algún otro negro, boludo? Y, ¿Qué? Hablando, estamos hablando del capitán del barco, de la vagancia y el descontrol. Sí, estamos hablando. Hay muchos icebergs dando vuelta. Estamos hablando del director de la escuela de adrenalina y escabio. Adrenalina. ¿Estamos hablando de cuál? ¿De qué? ¿De qué está ¿Y hablando? ¿Cuál más va a ser, negro? No más sé vale. De qué está hablando. Pero no te quepa ninguna duda de qué está hablando ¿De del qué? Programa. El programa del Guille. Vamos que así estamos arrancando en esta tarde. Ahí va, así me gusta, bueno. Así me gusta que entren a ¿Qué? Que entren a ponerle lo que haya que ponerle, bro. Imaginate, bro, estamos jueves. Hay que sacar la mala onda para afuera. Exactamente, muy bien. Sacamos la mala onda para afuera. Bueno, y vos podés estar en contacto con el programa del Guille, claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí, ¿de qué manera? Por supuesto, a través del supercelular Emergencia. Emergencia Alimentaria 2019. Y encima, boludo, brote sarampión. Vamos todavía, vamos. En cualquier momento nos anexa África. Ahí va, Nero. Vamos con la música, papacho. La que está para darle
bailando con una nota. Vamos pa' abajo antes que se haga tarde. Ay, ay, qué perra que está. ¿Esto es nuevo? ¿Esto lo trajo usted en el pendrive ese que trae? Sí, esta música estamos estrenando hoy en exclusiva aquí en el programa del Guille, exclusivo para ustedes, lo estamos transmitiendo en este momento. Bueno, dicen acá los primeros mensajitos en llegar, a ver. Mientras nos están llegando los primeros mensajitos, ¿sabes qué, gato? ¿Qué? Bueno, me tenés que preguntar, a mí si esto es lo nuevo, esto. Ajá. Esto es lo que suena, esto es lo que pongo, lo que impongo yo, boludo, y si lo pongo yo es porque está. Ay, bueno, perdón. Si suena en el programa el Guille es porque está picando en punta todos los boliches del país, boludo. No tiene que ser estar de moda, usted lo pone de moda, usted lo impone. Yo soy como eso que dicen los influencers. ¿Pero qué va a ser influencer? Déjese joder. Yo soy influencer del Mega Mix. Bueno, dice por acá, hola Guille, Casalo dice para la joda, gordo Totonki. Está de entrenador de la sub-15 de fútbol del barrio. Y ayer dice en el partido quiso hacerse todo el negro, hermano. Y no mate así. Y fue lo cagó un sopapo. Dice a uno de los gurises, el seleccionado, el Guarumba. Había sido que no era un gurí, bueno, había sido que era un loco como 40 años. Que lo metieron de infiltrado, dice, porque es más peticito. Y encima jefe de barra el enano, dice. Pero su, dice, era jefe barra el enano, dice. Pero su la CIA le pegó, dice el candidato. Y el gordo no entendía nada, dice. Y lo más lindo, dice, que es como el tribunal de disciplina, dice, lo rajó a la puta a ambos, dice. Al rato, dice, los tenía a los dos chupando cerveza en el Drastor y cagándose de risa, dice, la pelea. Se hicieron amigos, dice, no, únicamente en el mundo tape pasan estas cosas, dice. Gracias por leer el mensaje, capo, vamos las cumbias. ¿Pero se puede escuchar algo de cumbia y no de esto? Ahí va. Vamos, que jueves se corta la semana. Vamos. ¿Cómo están esas boquitas ya, boludo, La suya se ve más que muy... uno, boludo, que están queriendo terminar laburar, boludo. Se les cae la baba por una parejita, una birra, boludo. Hola, Guille, dice, maratón de estudiantes de la movida. Calmate, robo de bici. Casalo dice, para la joda, a Rufián Cóceres, dice que el loco vive en el año 3000, dice, capo, dice. Mirá, boludo, el loco vive en el año 3000, dice, increíble, dice, lo visionario que es. Dice que había empezado con la riña de gallo hace años, pero como vio que los milicos se estaban dando cuenta y en cualquier momento, dice, hacían un procedimiento como el del viernes pasado, se adelantó como 10 siglos, dice, y dejó las peleas de gallo y ahora hace duelo de baile rocho de gallo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Duelo de baile de gallo? Ya, dice, hace duelo de baile rocho de gallo. Vos tenés que ver, dice, boludo, mirá, qué loco. Gallo, no, dice, vos tenés que ver, dice, cómo hacen el pasito turro y... otros cortes los gallos, dice, en la pista de desafío del negro este, dice, impresionante, boludo. Y dice que, escuchado, boludo, dice que ahora lo próximo que quiere hacer son picadas de motito con gallo haciendo planchita. Pues este tipo dice, no puede ser de este siglo, no, man, dice, vamos, dice. Y Casalo dice, para la joda, dice, aunque la verdad, que debería hacerle un reconocimiento por llevar la tapeza a niveles cósmicos. Aguante la cumbia villera del programa del Guille, viejo. Ay, no, levantando, no, no, siempre dejando bien alto, bien alto, bien alto, bien arriba, ADN. Muy buena iniciativa, Guille Capo, haciéndote el aguante desde Paraná. Ahí estaba. Vamos nomás, acá estamos en vivo. En el programa del Guille. Saluda a Juanma y Marce, sí, que vienen por la autovía 14, meta Guille a full, dice. Vamos, los turros ahí, sacamos la manito, hacemos seña de luz en la 14. Para ¿cómo que lo vas escuchando a hacer eso? Vamos, saludo para los... también queremos mandar un saludo a todos los camioneros de Vialidad, todos los vagos de Vialidad, que el otro día lo estuvo visitando por acá, Adrián. Ya le estaban por cagado, boludo, le estaban por... imagínate, boludo, te dije que me estoy por mudar al pingo, boludo. No, ¿por qué? En serio, boludo, me estoy por ir a vivir al pingo allá, boludo.
Vos sabés que hay, dice que están buscando güiristas, boludo, para una de las bandas. Allá, boludo, y sí, boludo, el loco vive arriba del camión, boludo, encima vuelve cansado, boludo. Sí. Yo vi ahí allá, boludo. ¿Qué va a yo con a un usted? Progresar, boludo, una piecita me arreglo, ya le dije, boludo. Así que voy a cazar el lugar de él, boludo, en cualquier momento voy ahí. ¿Como güirista? Y yo soy güirista profesional, boludo. ¿Dónde estudió para güirista profesional? Ya ¿dónde? Me pasaron los temas, boludo. Yo fui a la academia de güiro, boludo. ¿Dónde hay una academia de güiro? No sabés nada, vos, papá. No, no sé, no sabía que había una academia de güiro. Vamos, siga la cumbia. Taller municipal, como lo de vos. Hola, Guille, dice. Hola, Guille, dice por acá a Mague de congelamiento de la Nasta, dice la movida. ¡Oh! ¡Reculada! ¡Oh, reculada, boludo! Al pedo, boludo. Llegó la primavera y descongeló sí. Todita las Nastas, boludo. ¡Oh, querido! Hola, papacho. ¿Qué hace, papacho? Dijo, arre. Escuchá, dice, somos la vagancia de lo mantenido a planes desde el 2005. Dice, mirá, estás loco, boludo. Dice, queríamos que lo nombre de todos los integrantes como ser aspirante a Tragaleche Aguirre. Guarda. ¿Cómo? Dice, ¿cómo va a tener caries si ni diente tiene Saupa, Florcita de la vez Sosa, avión privado, fleita, yerba mate, playadito, Ruiz Díaz, mejor dicho, boludo. Un ojo le mira para arriba a González. Cuando se saca las alpargatas no queda nadie, no queda nadie en tres cuadras a la redonda Villalba. Desesperado por un pedazo de carne Ravena. No es el único. Vamos nomás. Bueno, más integrante de la banda, dice, monstruosidad interminable Suárez. Se hace, dice, el que le va a cortar el pasto a las viejas y ni bien puede, se afana algo Moreira. Se hace el empleado de Nersa. Y si no, deja marcado para la noche, ya, boludo. Claro, va, deja el pasto. Le estrecha la mano al intendente creyendo que él lo va a reconocer, Domínguez. Y nunca una bici propia, venite, presente, no es alquitrán, tiene la cara así nomás encina. Ahí va, Oh, pero este es un tema lindo para deformarlo así. Vamos, los turros, las rochas. Sigue la fiesta en el programa del Guille. Va mensaje por acá, a ver, para toda la locura de la movida de gente que los está criando en este momento. Dice, hola Guille, mandale un saludo a la Sonia de Guilla. Dice que fue, escuchá, boludo, dice que fue hace uno, se fue a hacer uno anali. Y porque parece que se viene una nueva bendición. Y lo bueno dice que en este caso, a diferencia de las otras bendiciones que tiene, la loca sí sabe cuál es el padre. ¿Cómo? ¿Cuántas llevas sin saber cuál es? Festeja el barrio, por la Sonia, dice, porque por fin le van a dar un papá, dice, a uno de sus críos. No. Capo Guille dice, pasate algo de cumbia graciosa de esas que hacen juego de palabras y queda algo guaso, dice. ¿Cómo? ¿Qué? Mirá, estoy loco. ¿Qué hacen juego de palabras? ¡Palmas! Che, bueno, mándenos un mensajito al 1550-1062, lo sacamos al aire. Ahora en vivo en este momento en el programa del Guille, también para lo que lo está viendo a través de Facebook Live. Todo el gran saludito para ellos que nos está viendo a través de la página de Fey del Guille. Está más en mensaje, todos lados, compraventa, chajarí, en el libro de queja, en todos lados. Más mensaje por acá, dice, hola Guille, Master Capo Nasta La Movida. Mandale un saludo a Foche Penoni, que andaba paseando a las nenas, dice, del barrio, en el Falcon todo podrido, cuando se le paró en medio de la Urquiza. Ay, no. Dice, no sabés lo que hizo este negro, dice. La hizo bajar, dice, a las pobres gurisas a empujarle la cascarria esa. Y por cada contraexplosión en el caño escape, las pobres minas quedaban todita tiznada, dice. Ay, no, qué feo. Más negra que él, dice. Incluso más de lo que ya son, dice. Jodelo, dice, dale. Por ser prácticamente el rey león de la tapiza. Ahí va, Poneme la Jessy, ídolo. ¿Qué? Poneme la Jessy. ¿Qué es la Jessy? Escuchaba. ¿Qué es esto? Qué porquería.
Bendecido. Bendecido. La qué? ¿Qué dice? La Gizzy. Escuchá, boludo, lo están pidiendo los guachines del barrio. Tremenda la letra, la crisis, dice. Hola, dice, Guille. La hola, Guille. Hola, Guille. Ídolo. Cambió el de control y la pintada de pared de mañana. Cambió el descontrol y la pintada de pared de mañana, aprovechando el quilombo, los estudiantes en las calles. No pueden hacer ya eso. Los negros se hicieron hacer molde, dice Chaira Cabezona. Teta, dragones con Chaira. Cabezona también. Faso con forma de Chaira y más Chaira. Prendete, Guille, dale, prendete, boludo. Vamos a llenar las paredes del pueblo con nuestro arte. Eso no es arte, es cualquier cosa. Más mensaje por acá, dice, hola, Guille. Para la joda, dice, Casalo, dice, escuchado, dice, Casalo, para la joda, a Rengo por causa dudosa, Trinidad, que hace, escuchado, dice. A ver, dice que hace como 3 meses que andaba con una toda la san puta y en el hospital lo cagaron bien a pedo, dice, porque dice que de más le gusta andar en cuero, dice, todo el tiempo, dice. Claro, vos sabés que le recetaron los antibióticos, pero el negro se asustó porque iba a tener que gastar plata en eso y no iba a poder seguir pagando las cotas, la motito, el parlante Bluetooth y los LCD, dice. No, pero lo primero es la salud. Por hacerse el vivo, el lagarto no se corpró, dice, nada, los remedios, y ahora anda internado, dice. Pa' cormo, dice, le dio un paro cardíaco, dice, y el negro no respondía con el desfibrilador. Hasta que apareció la madre y le dijo a los médicos que le pusieran al lado un parlante Bluetooth al mango, dice, con cumbia bien fuerte. No me va a decir que ahí despertó. Ahí nomás despertó, dice el negro, bro. Despertó gracias a la cumbia. Saludalo, Guille. Por favor. 1550 1062, comunicate. Hola, Guille, dice, locura total acá en el barrio, locura total acá en el barrio, entre los gurises de la barra juntamos plata, dice, y nos hicimos traer medio viaje piedra de los rací para tener reserva para cuando, dice, para las peleas con otras barras o con los canas, dice. No sabés, Guille, la emoción de la morochada, dice, cuando llegó el camión y descargó las tojas. ¿Qué hacía? Los morochos, dice, se largaban encima y besaban las piedras y hacían como que se bañaban en ella, dice. Y ahora lo contrataron al dibujante Romero para que les pinte en las piedras miniatura del gauchito o San la Muerte, alta tapiza mundial. Genio, hay que ir al barrio a ver cuántas perras para castrar, dice Leti María. Vamos, Leti María. ¿Cómo era el atrevido con las primas? Dice Rubén Huerta. Saludos a todos. Lucrecia Ledesma, saludos, Guille. Gracias, Lucre, gracias a todos los amigos que lo están saludando. Saludos a los CDT. Guille, come traba. Dice epa, Patricio Velázquez. ¡Epa! Vamos nomás. Saludos para los cabezas de Trastor. Hola, Guille. Enloquecido, dice lo negro acá después de ver el ataque con los drones, dice los árabes, dice. ¿El qué? Enloquecido, dice acá lo negro. Después dice ve los ataques con los drones de los árabes. Dice, ¿por que están... qué pueden acceder a esa información? ¿Por qué acceder? Escuchado, no, dice que están meta pedir tarjeta de crédito prestada para comprar un dron, dice, para el Mercado Libre y ponerle gomera automática, dice, para atacar las barras enemigas o la comisaría Chajarí. Incluso dice hay otro morocho que quieren llevar el tema de los drones a otro nivel y ya están fabricando su propio super dron con la dice para la caponeada. Dice ¿cómo dron para la caponeada? Escuchado, le dice que ya tienen un dron experimental que en la primer prueba pudo levantar una vajilla y transportarla 200 metros, dice, por el aire. ¡Locura total! ¡Aguante los drones de los morochos, Guille! Tengo la sombra borracha. ¿Qué es esto? Clásico, tengo la sombra borracha
Mirá, boludo, acá me están pasando, me están pasando lo que son los planos, dice, los primeros drones. Dice, ah, mirá, boludo, había sido que con cuatro motores de bordeadora hicieron. ¿Con qué? ¿Con motor de bordeador hicieron los drones? Sí, bueno, hicieron con motor de bordeadora, bueno. Pero eso va a salir cualquier cosa. La otra vez estaban haciendo con ventiladores. Mirá, boludo, esto es loco, boludo. Ahí va, escuchá ese tema. Saluda a Fernanda, que está escuchando en la regalería. Bueno, un saludito grande para vos, Fernanda. Vamos a esa regalería, vamos a ponerle onda al parlante, viene al taco y empezá a bailar. No le hagas eso. Empezá a bailar, Fernanda, entre los clientes. Vamos a ponerle onda a la tarde. Dice por acá, hola, dice Guille, te estamos escuchando, mandando un saludito a la gente del Paso Chajarí, vamos nomás. Y ahora, en el programa del Guille, nuestro upiciante, Toretor, ahora presenta su spa ahorro tape, un Terminator. ¿Nada? ¿Su qué? ¿Pack ahorro qué? Ahora en Trastorator presenta su pa ahorro tape, sí. Un Terminator, una manada, un kilo de alita de pollo, harina para las tortas fritas, el fernet y el asado de Reñero, más una recarga virtual a solo 250p. ¿Qué tiene que ver la recarga virtual con el pack de ahorro? No. Esos comestibles son. En Trastorator ahora presenta su pa ahorro tape, un Terminator, una manada, un kilo de alita de pollo, harina para la torta frita, el fernet y el asado de Reñero. ¡Epa! Más una recarga virtual a solo 250p. Trastorator. ¿Has oído lo de la recarga virtual? Nuevo pa tape, nuevo pa ahorro tape, pedilo en Trastorator, al lado de Cibervitor. Hola Guille, hoy alta choriciada con un tetra de vino Toro, dice Elisa Flores. Esa, ahí me gustó, ahí le estamos poniendo picante. Sergio Vámonos Medina más. Dice un saludo para los Monigote, Guille, Uva Jai, Entre Ríos. El saludito para los Monigote de Uva Jai, Entre Ríos, vamos Uva Jai nomás, boludo, esa. Ya vamos a andar por allá, boludo. Vamos a andar por allá, boludo. Uva Jai, que tiene Uva Jai. ¿Sí? Y tenemos ahí la fiesta del Yatay, boludo. Ah, está bien. Se pone, ¿eh? ¿Es que va a trabajar o va como...? Se pone, boludo. ¿O va como qué? ¿O va como...? No, voy ahí de visita nomás, boludo. Tengo una nena allá, boludo. Una lobita, boludo. Tiene la nena en todos lados. Cibervitor, ahora te enseñamos a navegar por la D-Web a precio muy, muy accesible. Computadora con exclusivo sistema antidetección del FBI. ¡Pero deje de humear! Acordate, toda la D-Web en Cibervitor. Perdón, ¿sabe usted o sus oyentes la D-Web de qué se trata? Todo tosicre. ¿Qué? Todo tosicre. ¿Qué? A ver, ¿pero qué es? ¿Qué puede encontrar en la Deep Web? Digüete, ¿cómo se ingresa a la Deep Web? Sí, la Deep Web, la más profunda, te voy a decir. ¿Cómo se ingresa a la Deep Web? ¿Poniendo una dirección en la barra de direcciones? No, ahí Cibervitor ya hizo un curso de Deep Web. ¡No hay curso de Deep Web! Hizo curso de Deep Web, sí. ¿Y él tiene las direcciones como ingresar a la Deep Web? Sí. Tiene idea lo que habla. No estilo hacker. No es estilo hacker. Más oficiante en esta tarde, tienda y zapatería y bazar y de todo lo que quiera. Mo, lao, ni, jor. ¿Lo escuchaste bien? ¿Cómo? Mo, lao, ni, jor. Ahora, con estas espectaculares oferta de pan de chasco, pajeder a cascasco. Epa, seguimos ya con los pisantes. Pero antes, pará, quiero que colegas, cortame, boludo, la música. Quiero que escuchen algo. Mamarre, mamarre. No. Ahí va, vamos de nuevo. Cortá, ahí va, escuchá. Mamarre, 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 mamarre. Como lo mueve esa muchachota. Y el mamarre. Foto, Adriana. A ver, la Adri. Mirá, y negra, boludo. Con una negrita, boludo. Espectacular, ahí va. Así me gusta, boludo. Que la gente se cope, esa es la idea, boludo. Eso es lo que tengo que hacer, boludo, para sacar todas las malas energías, boludo. Genio Guiche dice: hoy ATR, Yamina. Vámonos más. ATR, Yami.
Te decía, nos está presentando en esta tarde Zapatería, tiendas y zapatería y bazar de todo lo que quiera. Molao Nijor. Ahora con esta espectacular oferta de spa de Chasco Pajedea Caca con tu barra y con tu novia o con cualquiera. Paz de Chasco de Molao Nijor, que incluye dos cigarrillos Boots. Sí. Con la crisis volvieron los Bulls. Volvieron y los dos cigarrillos. Dos cigarrillos Bulls con una cevita adentro para que le explote cuando te manguean pucho. Retro. Reciclaje. Cinco caramelos gomita de menta con picante. Un turrón salado. Dos motorcitos de lo más. ¿Qué son estas ofertas? Dos motorcitos de los Magiclip para andar electrocutando a tus socios. ¿Cómo lo escuchaste? Dos motorcitos de Magiclip para andar electrocutando a tus socios o también a los perros, gatos o lo que se te ocurra. Y lo mejor de lo mejor, escúchalo bien, papacho, lo mejor de lo mejor, el DVD con sobrecito de película y dos. Pero que cuando lo ponen para mirarlo en tu reproductor, es un CD de Gerald o El Mundo. Oferta especial en tienda y zapatería y bazar de todo lo que quiera. Molao Nijor. Nos dice también la gente de tienda Molao Nijor, dice, contarle también a toda la audiencia que estamos recibiendo próximamente los caramelos con cevita. ¿Cómo caramelos con cevita? ¡No! ¿Qué son esos chascos de los 90? Y para ponernos a tono, dice, con la fiesta de primavera retro 2019. Sí, no te puede faltar para el próximo sábado. Llévate tu llavero con malas palabras. Llavena. Ahí va. Mostaza. Y así de esta manera estamos saludando a toda la gente que hizo posible. Muchas gracias a todos los que hicieron posible este espectacular programa del Guille. Los esperamos próximamente. No se olviden de sintonizarnos, de buscarnos en YouTube y en todas las redes sociales. El Guille de Chajarí, para vos también vendemos repuestos. Grandamelo. Epa. Ahí está, por supuesto que sí. Y no te lo podés perder. Próximamente, Guille con su propia estación solar. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Para qué una estación solar? No lo podemos, boludo, o sea que no lo puedo sostener, boludo. No hay como contenerlo en el morochaje allá, boludo. Enloquecido para ir a hacer WhatsApp ahí a la estación solar, boludo. ¿En la estación de trenes? Sí, quieren. No vayan a romper. Ese, los negros quieren irme a la toa a ver si hace cortocircuito. Ahí está, vamos nomás. Che, quiero, para despedirme, quiero mandar un saludo a unos amigos personal que tengo con que van a estar cumbia con Cordia.
Son primo mío, boludo, en serio. Ajá. Son parientes míos allá de Concordia. ¿Y tiene algo y, de lo... Sí, sí, me gustaría compartir algo de ellos, que le prometí que en el programa del Guille, del día a la fecha, íbamos a poner algo de los Cachacumbia de Concordia para ustedes. Miren esto, lo que es. A ver. Así está, bueno, de esta manera nos estamos yendo ya, nos despedimos. Por supuesto, no te puedes olvidar este próximo sábado, la fiesta retro, ahí está. En el rancho El Vélez, ¿no? ¿O en el Vélez? Ahora el gimnasio, El Vélez. Ah, el gimnasio, bien, bien polenta. Sí, 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 con todo, sí. No, no va a faltar nada, entonces. No, 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 ahí lo van a, ahora lo va a contar Nico Pinto. Ah, viene Nico viene, Pinto. Viene para acá, sí. Ah, mirá, boludo. Colega vale. suyo. Ya saludamos, ahí. Vale, un colega, boludo, de DJ también, igual que yo. Qué generoso. Capaz, loco, me lleva para que haga un seno, mate, sí. ¿Eh? Sed, para que haga sed. Sí, para que tire, boludo. Lo loco, yo te puedo tirar las mejores cumbias en los años 90, boludo. Ajá. Bueno, pero él también puede saber hacer eso. Me quedaron todos los CD que me vendió el brasilero ahí del Baiviene, boludo. Con eso hacemos, pero va como piña, boludo. Porque ya que lo vamos a hacer retro. No, está bien, yo voy ahí con mis BCD, con mis DVD para poner música, boludo. Ah, vale, boludo, pagale bien, retro como tiene que ser, boludo. Pero él sabe hacer eso, no necesita que vaya usted, ¿no? Pues yo le iba a dar una mano al loco, boludo. Ay, de onda nomás. Yo... ¿Qué pasaría? ¿Qué grupo? ¿Qué música? Y yo de los 90 te pongo un grupo Sombra, te pongo Malagata, ajá. Te pongo a ver qué más te puedo poner aquella época, Siete Lunas. Te puedo poner. Sí, boludo, cumbia de los 90, boludo. ¿Sí? Los leales, boludo. ¿Eh? Para bailar apretadito ahí. Ajá. Los momentos, los lentos, ¿viste? Va a haber lentos también, sí. Si no, te pongo Comanche. Malón. Nos fuimos ya, Nero. Será hasta el próximo episodio, boludo. ¿Hasta no se lo qué? Pueden. Hasta el próximo episodio. Episodio, sí, bueno. Sí, boludo, esta locura no tiene fin, boludo. Bueno. Ojalá que tenga algún momento. Todo el día arriba del patrullero. Todo el mundo le tenía miedo porque en la comisaría le pegaba. Che, para la despedida me están pidiendo esta cumbia con chiste. ¿Qué cumbia con chiste? Me están pidiendo recién, me han mandado mensaje. A ver qué dice la letra. Escuchá. Dentro de una celda le empezaron a gritar: Marcelo, agáchate y conocelo. ¡Wow! ¡Qué chistoso! ¡Qué hijo de pu! Bueno, ¡qué transgresor! ¡Agáchate que te va! Che, bueno, negro, ya está, boludo, una cela puta, boludo. Bueno, vaya, hay agua acá. Pero vos sos loco, boludo, ya está tomando agua hasta ahora un jueves. Lo peor que puedo llegar a hacer, boludo.